Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm tired and a Ah. little sick. Ah, are you a little sick? Oh, what's the matter? What's wrong? Or what's the matter? Do you have the flu? Yes, the flu. Yes. Ah, and then you need to take some medicine. Yes. Yeah. Can you tell me, what is? Let me see what kind of medicine is. Ah, Vitagrip. Birogrip. Ah, it's Yes. good. Birogrip is good. Okay. I hope you feel better. Tomorrow it will be another day and you feel better tomorrow. Okay. Now, how are you, Yesenia Pamela? How are you, Yesenia? How are you? Hi, how are you? Are you okay? Okay, sí, yes. Okay. Excellent. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Relax. Relax. Yes. What about Estela Marisol? How are you, Estela? I'm fine. Okay. What about Eva? Eva Alicia, how are you? How are you, Eva? I am fine. Okay, are you sure? Good. Good. Excellent. What about Karen Guadalupe? Hello, Karen. Ay. How are you? Me acabo de enchilar, no sé cómo es Ah, eso. it's terrible. I'm sorry to hear that. Okay, there is no problem. What about Yesenia Pamela? How are you, Yesenia? Hi. Fine. Okay, Iris Milena, are you okay, Iris? Yes, teacher. Yes. Are you tired? So. So-so. Okay. Now, Camila, how are you, Camila? I'm fine, you. I'm fine too. Thanks for asking me. Now, what about Grisia? Ah, no, Grisia, ya tuve la participation. And Tania Eriselda, how are you, Tania? I'm fine, thanks. Okay. Tania, are you an accountant? No, I'm not. What is your occupation? I'm a student, miss. Okay. Estela, are you a nurse? No, no, I'm not. I am a student. Okay. Yesenia, are you a receptionist? Are you a receptionist? And Wendy, are you a lawyer? No, I'm not. What is your occupation? I'm a housewife. Oh, okay. And now the question is for, let me see. José David. Are you a cashier? José David, are you a cashier? Hola, hola. Hola, hi. Permítame, Okay. permítame. Yes. Are you a cashier? No, teacher. No, I am not. Okay, what is your occupation? I am a student. I am a student. Nice.
Another question is for, let me see, for Eva again. Eva, what do, Eva? What do you do? What is the meaning of what do you do? Fine. Can you tell me what do you do? What is the meaning? Ayer lo vimos, ¿qué significa ¿Qué what do you do? ¿Qué ¿Qué haces, Juan? haces ¿O a qué te dedicas? I study. Excellent. ¿O a qué te dedicas? Ok. I study. ¿I what? Repeat your answer, I please. Study. ¿I study what? I study in English. Ok. Soy un estudiante de inglés. I am English study, right? O English student, student. Yeah? Or I'm a student. Soy un estudiante. I'm a student. Now, let me see. Karen Guadalupe, are you a doctor? No, I'm not. Okay, what I'm is your a occupation? Okay. How do you like it? ¿Qué tanto le gusta? How do I really like it? I really like it. I really okay. like it. Now, again, the question is for Francisco. Where do you work, Francisco? I work near Salvador del Mundo. Okay, near El Salvador del Mundo. What about Michael? Michael Menéndez. What do you do, Michael? What do you do? A student. Okay, I'm a student. Now, where do you live, Estela Marisol? Where do you live? Estela? Estela, where do you live? ¿Qué quiere decir? Where do you live? ¿Dónde vive? Where do you live? Me podría ayudar que no sé qué decir. Okay, aquí se lo voy a poner. Okay, let me see, Estela. Está bien. Number, okay, aquí. Okay. The question to you is here. Let me see. Okay, the question is, where do you live? Where do you live? ¿Sí recuerda, Estela, que aquí para hacer una pregunta trabajamos con la WH word, que es para generar preguntas, y le ponemos también el auxiliar, que es el do y el does? ¿Sí recuerda eso? Sí. Ya, va. Y live, que es el verbo. Entonces, acá decimos, where do you live? ¿Dónde vive? ¿Cómo sería la respuesta, Estela? No sé cómo sería. Where do you live? Cuando si yo le pregunto, ¿dónde vive, Estela? ¿Cómo me contesta usted en español? En Santiago Nonoalco. Ajá, me dice, ah, vivo en Santiago Nonoalco. And then aquí me puede decir, I live, repeat after me, I live in, I live in, in, Santiago Nonoalco. I live in Santiago Nonoalco. Yes, I live in Santiago Nonoalco. Yo le pregunto, where do you live, Estela? And you tell me, I live in Santiago Nonoalco. Santiago Nonoalco. Ahora, Estela, yo le pregunto, what do you do, Estela? What do you do? What do you do? What is the meaning of what do you do? ¿Qué le estoy preguntando aquí? What do you do? Eso significa qué hace o a qué se dedica. What is your answer?
Ok, si yo le pregunto en español, ¿a qué se dedica? What do you do? Ok, ¿cómo sería? ¿Cómo me va a decir usted? Soy un estudiante. I am... I am what? Yo soy un estudiante, dígame, yo soy un estudiante. I am a student. I am a student. I am a student. ¿Me va a decir? Así, I'm a student. I am a student. Yeah, soy un estudiante. What do you do? I'm a student. I am a student. Okay. Please, cuando tengan dudas, siempre pregúntenme. Pregúntenme después de la clase porque estas son las bases del idioma que estamos aprendiendo. Entonces, por lo tanto, es necesario que les quede bien clara la información. Si algo no se ha comprendido del tema, estoy para ayudarles, ¿verdad? Porque al principio les mencioné que cualquier duda me la hagan saber, ¿ya? Para que puedan aprender de una mejor forma, que su aprendizaje sea muy efectivo, ¿ya? Yeah. Okay. Do you have any questions about this part? This is a review. Es un repaso lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Yeah. Now, in this one, where do you work? What do you do? How do you like it? Que es la información que ya habíamos visto, ¿verdad? Where does he work? What does he do? How does he like it? How does he like it? Where do you work? What do they do? How do they like it? Esta también es una parte que ya habíamos visto con la W question. Answers in questions and answers, preguntas y respuestas. ¿Ya? Now, hicimos también unos ejercicios. Miren, where do you live? Esta información ya la habíamos visto ayer también, ¿verdad? What do you do? Que es lo que estuvimos repasando el día de ayer. What do you do? And yesterday I saw this topic, that is placement of adjectives. Be plus adjective. Noun is a person, place, or things, that is adjective plus noun. And an adjective is a word that describes a noun. Ayer les mencionaba que un nombre es cualquier cosa, cualquier, es lo con que nombramos, más bien, a una persona, un lugar o una cosa. ¿Y un adjetivo qué es? Es una palabra que describe a un nombre, o sea, es decir, que describe a una persona, un lugar o una cosa, ¿ya? Si yo le digo, Camila is beautiful. Camila is beautiful. Camila es linda. Camila es hermosa. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Hermosa. Beautiful. Hermosa, porque estoy describiéndola como es Camila, ¿ya? Entonces, beautiful sería hermosa. Ese sería el adjetivo. ¿Ya? El adjetivo. If I say, let me see, like Francisco. Francisco is serious. Francisco is serious. Serious. What is the adjective? Serious. Is serious. Porque lo estoy, ¿qué? Describiendo. Digo que Francisco es serio. El adjetivo es serio porque estoy diciendo cómo es Francisco, lo estoy describiendo. ¿Y cómo es un nombre? Un nombre es a cualquier cosa, digamos, an umbrella, a cell phone. The cat, ¿ya? The dog. The hat, the dog. Es cualquier the nombre place. Que le ponemos. Yes, a una persona, un lugar o una cosa. Ok, ayer vimos esta parte. Miren, a nurse job is stressful. Un trabajo de enfermera es estresante, is stressful.
A lawyer. Job is a big responsibility or is boring. Now, a teacher's job is complicated. Alguien me dijo eso, pero, okay. Now, a front desk agent has a complicated job. Veíamos acá que el verbo to be plus el adjetivo va siempre al final, que es con lo que describimos a las personas. Like this example, a firefighter's job is dangerous. El trabajo de un bombero es peligroso, dangerous. Y como cuando trabajamos primero con el adjetivo y el nombre, decimos, a firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. Un trabajo peligroso. Hicimos unos ejemplos ayer. We did some examples. That is, a police officer has a dangerous job. Another, a pilot has a risk job because he or she needs a lot of concentration. Another, a clown has a funny job. Another, a bus driver has a dangerous job. And the last one, a dentist has a difficult job. Now, did you remember this class? This part? Yes. Yes, yes. Yes. Can you tell me another example? Someone tell me another example. The zoo is beautiful. The what? The zoo is beautiful. El zoológico es the hermoso. The zoo is can be beautiful or is nice. O is good, can be. Porque el beautiful también casi siempre lo utilizamos para describir personas. También podría ser, pero podemos decir, is good, es bueno. Is nice. Yeah. Great se podría utilizar también. Is great, yes. Is great. Yeah. Beautiful también, pero se usa más para personas. Yeah. Now. Continues with this important topic. Here we have an exercise. Instruction. Things of one job for each adjectives. Please repeat after me. Instruction. 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 Things of one job. Things of one job. For each adjective. For each adjective. Okay, dice que piense en uno de esos trabajos para cada adjetivo, dice. Para cada adjetivo. For example, can you tell me whose jobs are stressful to you? ¿Qué trabajos son estresantes para usted? A driver. Driver. Mm-hmm. We are here. Another one. Accountant. Accountant. Yes. An accountant. What else? A lawyer. A lawyer. Yeah. Let me see. I need only. Okay. A lawyer. What else? What other? Stressful? What job is stressful to you? Cashier? Yes. What else? Construction.
Repeat, please. La última que me dijeron, no entendí. La última. Construction. 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 Ah, okay. Construction. Okay. Now, what can you tell me? What jobs do you consider that are dangerous? What jobs do you consider that are dangerous? Pilot. Pilot. What else? Electrician. Electrician. Yes. Architect. Yeah, can be, yeah. What else? Truck driver. Driver. Or bus driver. Truck driver. Ah, truck. Truck driver. What else? Nurse. Why is dangerous? Why do you consider that dangerous is? Nurse is dangerous. ¿Cómo se dice? Por las enfermedades a las que se arriesgan, pero. For illnesses. Huh? Yes. Nurse. What else? El de los bomberos. Firefighters. It's dangerous, yeah. Fighters. Fighter. Okay, let me see. Firefighter. Okay. Analyze the other, please. Analyze the others. The other that yes. Do you consider that is dangerous, that are dangerous? Sanitation worker. Let me see. Okay, can you repeat, please? Sanitation worker. Sanitation worker. Yeah. Sanitation worker. Teacher, no sé si solo soy yo, pero no se le escucha. No se escucha. El micrófono como que no le funciona. Ajá, porque sí aparece que está activo, pero no se escucha. Yo revisando mis audífonos, tal vez eso era. No, aún no. No, aún no. No se escucha, teacher.
No, aún no. No, no se oye. No. No se escucha. Le leo los labios, pero no se escucha. No, no se escucha nada. Le iba a decir, I don't speak English, teacher. Se quedó muy bien. Como está lloviendo. Está lloviendo, por eso no se oye. Hoy ya viene otra vez la tormenta. Va a suspender la clase porque no se oye nada. Esperemos que no. Yo no. Los viernes se me dificulta recibir la clase. Creo que a todos. Sí, yo creo que a todos. Sí, porque como, o sea, el horario está de lunes a jueves. Y ya cambia, es un poco complicado porque uno ya tiene diseñado lo que va a hacer durante los días. Sí, exacto, uno se programa y se va acomodando. Sí. Esperemos que lo pueda solucionar rápido. Esperemos. Nos vamos a dormir, teacher. Dice que ya nos escucha bien. O ponemos a trabajar en la plataforma, teacher. Ella nos escucha bien, que hagamos los ejercicios. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Yes. Sí, yes. Sí, hoy sí. Se escucha como alejado, como que estuviera lejos, pero se escucha. Vaya, denme un momento, vamos a ver. ¿Ahora me escuchan? Yes, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Yes. Bien, bien, no, pero sí se escucha, ¿se entiende? Vaya. Sí, la vamos a entender. Ok. Ok, sense, ahorita, vamos a ver. Le voy a poner un poquito más de volumen. ¿Ahora se me escucha mejor? Se escucha como una interferencia. Ah, vale, entonces vamos a hacer. O sea, no es molesto, la verdad, como no tengo audífonos. Pero está bien. Así. Pero sí se entiende. Sí. Si no hablas más duro. Vaya, ¿y ahora? Hoy sí. Sí, está bien. Igual se escucha un poco alejada, pero se entiende. Ok, ok. Vaya, gracias a Dios, ya estamos. Vaya, entonces, aquí les estaba mencionando con esta parte que estábamos viendo. Let me see. Vamos a quitarles acá. Ok. Vale, acá. Estábamos con el
exciting, ¿verdad que sí? Yes. Okay. Danger. Yes. What jobs do you consider that are exciting? Son emocionantes. What jobs do you consider that are exciting? An actor. An actor? What else? Bartender. Bartender? What else? A singer. Singer? Ah, yes, singer is here. Okay. Now, what jobs do you consider that are boring? Boring, aburridos. Computer programmer. Oh, computer programmer. What else? Who is foreman? Foreman. Who is? Ya le digo. Vaya, dígame otro, ya le voy a decir cuál es. Let me see. Another? Ya le digo, foreman is... Let me see. Is capataz. No. Como capataz. Ok. Call assistant, los que trabajan en los call center. Ah, es agent. Ellos son from this agent. O solamente agent. Okay. Call center, agent. Agent. Yeah? Okay. Yes. Now, what jobs do you consider that are easy? Easy. ¿Cuáles son fáciles? I think teacher. Okay, a teacher. What else? A delivery courier, creo que es. Delivery. Yeah. A butcher. Butcher. What else? Here we have another bakery writer. Artist and cleaner. Now, what jobs do you consider that are difficult? Veterinarian. Ah, veterinarian. Veterinarian? Yeah. Here we have another one. Construction. Construction worker. Architect. Nurse. I am. A doctor. Doctor? What else? Forense. Forense. Ah, yes. Yes, it's difficult. I consider that it's difficult job. Now, what jobs do you consider that are funny? A professional gamer, teacher. A streamer. Yes, professional. Ah, yeah, professional gamer. Yeah, another? Photographer. Photographer. Dancer. What else? Dancer. Dancer. Now, what jobs do you consider that are interesting? Interesting. Scientist. ¿Cuáles son interesantes? Pharmacist. Pharmacist. Yeah. Scientist, designer, científico, ¿verdad? Y diseñadores. What other? The last one, el último. En los comentarios han escrito psychology. Ah, psychology. Let me see. Psychology. Yes. Psychology. Okay.
They are some examples about different kinds of jobs. Now, here we have a conversation that is that exciting. Please pay attention to the audio and read at the same time. Now, that's exciting. Let me see. Okay, that's right. Así lo vamos a leer. That's right. Listen and practice. Please repeat after me. Hey, Stephanie. Hey, Stephanie. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. I hear you have a new job. Yes. 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 I'm teaching math at Lincoln High School. I teach in Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? How are things with you? Not bad. Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. But it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. And sometimes it's dangerous. Okay. Do you have any questions for this vocabulary? Questions for this vocabulary? No. No. What is the meaning of hear? I hear. He escuchado. O yo escuché. Escuché que tienes un nuevo trabajo, ¿verdad? You have a new job. Yes, I'm teaching math. What is the meaning of math? Matemática. Profesor de matemática. Yes. Where? At Lincoln High School. En el colegio Lincoln. Yeah, le dice, how do you like it? How do you like it? What is the meaning of how do you like it? ¿Cómo que tanto te gusta? ¿Cómo te gusta? It's great. It's great. The students are terrific. What is the meaning of terrific? Están como aterrados. No. Aterrador. No, es el opuesto. Terrific are amazing. The terrific es que son grandiosos, son maravillosos. Ah. Sí, al leerlo así, uno lo siente como que fuera terrible, ¿verdad? Que dice, ellos son terribles. No, en este caso es diferente. Terrific es como que diga fantástico. Fantástico es la palabra ideal. Dice, the students are terrific. Entonces dice, los estudiantes son fantásticos. ¿Ya? Son fantásticos. Por eso le dice que it's great, que es grandioso su trabajo. The students are terrific. Los estudiantes son fantásticos. How are things with you? How are things with you? What is the meaning of this question? What is the meaning? Cosas. ¿Cómo van las cosas contigo? How are things with you? ¿Cómo van las cosas contigo? ¿O cómo van las cosas con usted? Not bad. What is the meaning of not bad? No malo, no muy mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal.
I'm a firefighter now. You know, le dice. Soy un bombero, bombero ahora. Ahora. Tú sabes, sabes. You know, tú sabes. You know. You know. That's exciting. That's exciting. ¿Es qué? Emocionante. Emocionante. Yes, but it's a very stressful job. Pero es que un trabajo estresante. Yes, le dice. Sí, es emocionante, pero es un trabajo estresante. And sometimes it's dangerous. ¿Algunas veces es que? Peligroso. Peligroso. ¿Ya? Some jobs have advantages and disadvantages. Tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? Now, continue with. Okay, example. Homework conversation. Okay, you have, let me see here. Okay, I need, in your notebook, I need to create one conversation, a short conversation. You have only 4 minutes, 4 minutes. Traten de hacer una conversación en su notebook, en su cuaderno. Solamente tienen 4 minutos para crearla. Ahí pueden incluir todo lo que hemos visto ahorita. Pueden incluir saludos, en qué trabaja, dónde vive, ya que sea un trabajo cansado. Por ejemplo, esto, miren. Hi, Carlos. How are you? I'm fine, le dice Carlos. Thanks. What about you? ¿Y tú? I'm tired. Estoy cansado. Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? Because my job is stressful. Porque mi trabajo es estresante. What do you do? ¿A qué te dedicas? I'm a doctor. And I have a lot of patients today. Y tuve, aquí puedo ponerle had en pasado, pero tengo muchos pacientes hoy, lo vamos a dejar en presente, ¿ya? Ese es un ejemplo de una conversation, a short conversation, ¿ok? Empiecen ahorita, in your notebook. Quien vaya terminando me dice ya, ¿right? Creen una conversación, una corta conversación, incluyendo todo lo que hemos visto hasta ahorita, please, now. Remember that is only an example. Vamos a ver solo las primeras dos conversaciones que terminen. You have only 3 minutes.
You have only 2 minutes. ¿Ya terminó alguno? Did you finish? I finished. Okay, Francisco. Can you tell me, please, your conversation? Ante todo, pido disculpas por si alguna cosa no lo puse bien o, no sé, salió de la imaginación. Espero que esté bien. Okay, there is no problem. Tell me, please. Inicio. Hello, Pedro. How are you? Hello, Pedro. How are you? Yeah? Hi, Anna. Fine, and you? Lo voy a copiar así como usted me lo dice. Luego lo corrijo. ¿Ya? Ok. Uh-huh. Very well. Very well. I have a new job. I have a new job. Yeah. Oh, what do you do? What do you do? Yeah. I'm a baker. I'm a baker. Yeah. It's great. Where do you work? It's great. Where do you work? Where do you work? I work in the Super Selectos. I work in Super Selectos. Yeah? How do you like it? How do you like it? I love you. I love it. I love it. Okay. That's good. Bye. That's, see you later. That's good. See you later. Esas eran las otras dos, pero, okay. O sea, es suficiente. Yes, it's enough. Okay, excellent. Congratulations, Francisco. Hello, Pedro. How are you? Hi, Anna. Fine. Aquí le puedo decir, I'm fine. I'm fine, and you? O también puede decir, I'm fine, what about you? También, ¿verdad? Esa es la más apropiada. What about you? But it's okay. What about you? Very well, I have a new job. Oh, what do you do? What do you do? I'm a baker, it's great. Where do you work? I work in Super Selectos. How do you like it? I love it. That's cool. See you later. Okay? Nice. Congratulations, Francisco. Okay. Vale, entonces, por honor al tiempo, solamente vamos a ver esta de Francisco. Y vamos a ver otra. Okay, solamente esta vamos a ver, pero la otra a él les queda como práctica.
vamos a hacer otro ejercicio. Y si terminamos esto, entonces vamos a ver ya también la otra conversación. Instruction. Say each sentence a different way. Ok, vamos a decir estas oraciones en una forma diferente. Say each sentence in a different way. Y number one. A musician's job is interesting. A musician's job is interesting. What is another way? A musician has an interesting job. Dice acá, dice, el trabajo de un músico es interesante. ¿Cuál es la otra forma de decirlo? Un músico tiene un trabajo interesante. ¿Ya? What about number two? An athlete's job is exciting. An athlete's job is exciting. What is another way? Se lo voy a poner acá más cortito. Vean el número dos y piensen en la respuesta. Y solo voy a hacer un... El trabajo de un atleta es excitante o algo así. No. Es emocionante. Vaya, pero... No. A Nathalie Jovi se está bien. El trabajo de un atleta es emocionante. Vaya, pero vamos a ver. Se lo voy a poner acá para poner las respuestas abajo. Me lo van a decir en una forma diferente. ¿Por qué? ¿Qué otra forma diferente podemos tener ahí? An athlete has an exciting job. Ok, llamo a oír. Voy a ponerles aquí la respuesta para que les quede, por si quieren copiarlo después. Ok. Y number two, number one, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Vaya. Number two, dice, an athlete's job is exciting. ¿Cuál es la otra forma, me dijeron? An athlete has an exciting job. Yo estoy dormido. An athlete has an, what? Exciting job. Estoy soñando con mi papá. Is okay or no? Is okay or no? Mm. Me vino a ver la casa. Apóstrofe. An athlete. De apóstrofe. An athlete. Dice. Un atleta. Aquí por mi cambio de una máquina. Está. Vos andabas por río. Please, hay interferencia. Aquí por mi cabeza había una máquina. ¿Quién está platicando? Y le metí un dólar de iglesia que es 120. 150 dólares. Yo me voy a llevar al río. Estela, su micrófono es encendido. El micrófono que tiene encendido la persona que está platicando, please, estamos escuchando todo. Esos 150 dólares. Ya, queremos los 150 dólares. Venga, nos vamos para el río. Que los reparta. Okay. Ok. And then, another way is, an athlete has an exciting job. Una atleta tiene un trabajo emocionante, ¿verdad? An exciting job. Now, number three. Number three says, a lawyer's job is stressful. A lawyer's job is stressful. What is the meaning of this? Sería, a lawyer has a stressful job. A lawyer, a stressful job. A lawyer has an stressful job. Yo, ¿eh? Un abogado tiene un trabajo estresante. Number four. ¿Ya? Y number four. ¿Cuál es el meaning of number four? A security guard. A security guard. No, boring.
A security guard job is boring. Apostrophe job is a boring. With the apostrophe. Es que el ejemplo ya tiene el apóstrofe. Les entiendo que es al revés. Número 4. Sería la otra opción. La ajá. Cuatro, la tiene. La número 4 la otra. Ya opción. Tiene el has. Vale, has a boring job. Entonces, ¿cómo sería acá? It's a boring job. A security. It's a boring job. Is a boring job. Vaya, veámoslo así. Dice, un trabajo de guardia de seguridad es un trabajo aburrido. ¿Bien? A security guard job, aquí sería, miren, job is boring. No lleve el A, it's boring, ¿eh? Yeah. A security guard, job is boring, dice, un trabajo de guardia de seguridad es aburrido, ¿ya? Es aburrido. Okay. Recuerden que siempre va el verbo to be y luego va el adjetivo, que es con el que describimos. A photographer's job. Is difficult. Is difficult. Okay. Now number 6. A police officer job is dangerous. Officer job is dangerous. Is dangerous. Yes. Oficial. Un trabajo de oficial de policía es peligroso. It's dangerous. It's dangerous. Now, do you have any questions for this part? No. No. Aquí lo que hicimos es solo cambiar, ¿verdad? Después de este ejercicio porque en la plataforma hay uno igual. Hay uno igual que usted le va a cambiar. Y recordarles que tienen que ingresar a la plataforma, ingresen ahora lo que, no sé cómo van con sus ejercicios. ¿Cómo van? ¿Ya los completaron algunos o están a punto de completar? Yes, teacher, in the midterm exam. Yes, in the midterm. ¿Cómo va? ¿Ya los terminó? A mí me falta, este, en la sección 3, en el, como hay varios como exámenes. Hay varios, son hasta, llegan de la, ajá, de entonces, de la A a la F, creo. En el primero hay varias que ya las hice de varias formas. Me, siempre me salen equivocadas. Ok, les puse mi número la vez pasada. Sí. Ok, entonces escriban. Traten, vale. Hagan todo lo posible de hacerla solito, de terminar. Solo que ya hayan intentado mucho y ya no puedan más, me dicen y yo les verifico ahí. Les explicaré cómo va y por qué. ¿Ya? Thank you. Ok, and then, don't forget the information. Mañana terminamos esta sección que es la 3. Entonces, es necesario que tengan ya lista los ejercicios de la plataforma. Y mañana vamos a continuar con el reading. Les voy a explicar aquí las técnicas de cómo leer, ¿right? Creo que ya vimos esta parte también, pero esto es una nueva lectura, ¿ya? Y mañana continuamos. Traten de hacer de nuevo los ejercicios.
todo lo que tenga pendiente, avance para que mañana no esté ya a última hora haciéndolo, ¿verdad? Es cierto que tenemos a sus viernes para enviarlo, pero ya la última semana se envían antes, se envían el mismo día que terminamos, que sería el jueves. Por eso es importante que tenemos la costumbre de hacerlo antes y no el propio día que lo va a enviar. Do you have any questions for this part? No? No, teacher. No. Okay. No, teacher. And then I see you tomorrow and have a nice night. Okay, and don't forget that do exercises is very important. And please try to keep in your mind all the information about the class. Traten de poner atención a todos los temas de la clase para que no les cueste. Los que no han comprendido los temas, siempre espero que pregunten, ¿verdad? Para que puedan asimilar mejor las clases que vienen, porque ya los otros módulos vemos ya, podemos ver ya el futuro, podemos ver el pasado. Y si usted va comprendiendo bien parte por parte de lo que va aprendiendo, le va a costar menos. Now, have a nice night. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. Teacher. Bye, bye. See you later.